Corría el año de 1995. Brian Haines llegó a su oficina en el Arizona Daily Wildcat, el periódico de la Universidad de Arizona, cuando notó algo muy curioso. Vio un anuncio de toda una página, pero no era un anuncio común y corriente. Era una serie de códigos matemáticos, jeroglíficos y símbolos incomprensibles que simplemente llegó a ignorar, ya que pensaba en que se trataba solo de una broma por parte de alguna fraternidad del campus de la universidad o algo por el estilo. Al año siguiente, en mayo de 1996, se topó con su segundo anuncio Mayday. Su curiosidad renació al recordar el mensaje del año pasado, pero no quiso ahondar más en el misterio. Pasó el tiempo, y ya para 1997 se le hizo imposible resistirse a lo que recibió la editorial del periódico nuevamente. Un tercer mensaje críptico, incomprensible, pero descifrable, al cual nadie ponía atención. Fue ahí donde decidió meterse en el juego, y para ese entonces trabajaba en el departamento de informática del periódico, lo cual le daba más herramientas para averiguar con más detalle sobre quién o qué eran esos misteriosos mensajes de Mayday. Después de 2 semanas de una búsqueda exhaustiva, llegó a varias conclusiones. Descubrió más anuncios, uno más extraño que el otro, y lo más sorprendente de todo, su búsqueda lo envió a mensajes tan antiguos que se remontaban a la década de los 70s. Sea quien sea que está detrás de todo esto, ha invertido una gran cantidad de dinero para pagar estos complejos y bien elaborados rompecabezas, ya que un anuncio en este periódico no es barato, y mucho menos cuando son de una página entera. Y como tercer punto, el Mayday Mystery, aún hoy, continúa. En febrero del año 1999, Brian y un grupo de personas interesadas en este enigma recibieron información de quienes estarían detrás de todo esto. Al parecer, sería ya por fin la culminación del misterio y se revelaría todo. Sin embargo, esta nueva revelación trajo más dudas que respuestas. Verán, el grupo u organización la cual se encarga de distribuir todos los mensajes o anuncios cada año se hace llamar el Orfanato, y en su mensaje quisieron dejar un par de puntos muy claros. 1. Esto no es un juego. 2. Esto tiene una causa. 3. No se limitan a solo la zona de Tucson, Arizona, que es donde se publican estos anuncios. Y 4. Los que intentan descifrar estos rompecabezas están cerca, pero aún hace falta mucho más. Aquí es donde las cosas se ponen aún más misteriosas. ¿Quién, en su sano juicio, invertiría miles de dólares en mensajes tan complicados de descifrar? ¿Y por qué, desde hace tantos años, cuando no existía el Internet ni ningún medio de comunicación tan global como hoy en día? Recordemos que Brian lo descubrió hasta en 1995, y fue hasta 1997 que de verdad se dio a la tarea de descifrarlos, o al menos tratar de descubrir la verdad detrás de todo esto. Tal vez se preguntarán cómo llegaban o llegan actualmente estos costosos y misteriosos anuncios al periódico sin dejar un rastro de sus verdaderos creadores. La respuesta, según Brian y sus investigaciones, apuntan a un abogado, el cual se niega a revelar la identidad de su cliente y solo se limita a enviar al periódico lo que a él le envían. Al parecer, este misterio solo crece más y más con los años. Hay varios blogs que hablan de este tema y la página oficial
la cual dejo abajo en la descripción de este video, contiene todos los anuncios que Brian pudo conseguir desde 1981 hasta este año 2016. Sin duda, un misterio más que trae más preguntas que respuestas. ¿Cuál es la razón de este enigma? ¿Qué buscan? ¿Quién o quiénes son esta organización llamada El Orfanato? ¿Y qué quieren conseguir? La última palabra es de ustedes. Nosotros solo informamos y queremos que conozcan la verdad. Gracias por sus likes. Compartan este video en sus redes sociales. Suscríbanse y envíenos sus sugerencias y comentarios en la caja de mensajes. Muchas gracias.